Un poquito extraña la manera en que llegó. ¿Y qué voy a hacer si se robó mi corazón? Muchísimo gusto, así es, desde la ciudad de Durango, Durango, Cristi Barra, transmitiendo, así es, para todas las poderosas a nivel nacional. Saludos con gusto a Poza Rica, Veracruz, a Villahermosa, Tabasco, a Puebla y también hasta Poza Rica, Veracruz. En esta tarde tenemos el gusto, tenemos el honor, tenemos también el placer de estar aquí presentes en esta charla poderosa con Julión Álvarez, el rey de la taquilla. ¡Precioso! Un gusto de estar aquí contigo. Muy buena tarde y bienvenido. Platícanos cómo estás, cómo te va en estos tiempos de pandemia, cómo es que estás trabajando, cómo es que le haces para que la raza no te olvide. Adelante. ¿Cómo estamos? Bendito Dios, bien contentos, bien agradecidos por todo lo que se nos ha apoyado. Es una bendición, de verdad. Nosotros podemos traducirlo de esa manera. Ha sido mucho el cariño del público, mucho el apoyo, una pausa mundial en la que Julión Álvarez Norteño Banda también nos detuvimos un rato a descansar, a reflexionar, a valorar y a cuidarnos, lo principal. Y de marzo, bueno, en marzo fue el festejo, de septiembre para acá fue seleccionar temas, hacer una nueva producción, y en marzo, el 8 de marzo que presentamos Ya te la sabes, y de ahí para adelante, de ahí para acá, a puro trabajar. Eso, muy bien, Ya te la sabes. Es como quien dice la canción que fue para festejar tus 14 años de trayectoria artística. Ya, adelante, bello, ya está sonando, por cierto, Ya te la sabes, aquí en La Poderosa. Bendito Dios, oiga, bendito Dios, es un tema que se está acomodando. Ayer recibimos la noticia que en México, Guatemala está en primer lugar como de los temas más tocados, y ya tratamos de hacerlo llegar a nuestro público. Ya el público dirá si la hace suya, no la hace suya, si realmente les encanta o no les encanta. Escogimos un tema un poquito diferente para festejar, digo, el arranque de este 2021 con el que festejamos los 14 años de carrera, para cambiarle un poquito la cuestión del ritmo o de la tonada o de la letra, incluso a lo que veníamos acostumbrando a nuestro público últimamente, que habían sido temas románticos, temas a lo mejor para los dolidos. Este es un tema un poquito más alegre, que creemos que se ocupa ahorita en la pandemia. Ahorita ocupamos alegría, energía, otro ambiente. Claro, y le supiste dar precisamente en el clavo con esa canción de Ya te la sabes. Y pues bueno, también habla esa canción de lo bonito de andar en el campo, en el rancho, el disfrutar, el pasarla bien, el escuchar música, el andar de paseo. O sea que sin duda alguna sabemos que va a ser todo un exitazo, Julián. Ojalá, oiga, ojalá, de verdad, créeme que le hicimos con mucho cariño, a nosotros nos encantó. Aparte la tocamos con acordeón, tuba, bajo sexto, que son los instrumentos, y el estilo al que le apostamos hace 14 años con Corazón Mágico, que fue nuestro primer sencillo. De ahí para acá, pues, digo, ya el público dirá, vienen 12 temas más también que les encargamos ahí a través de lospasosdejulión.com, un sitio que estamos en su buscador, así tal cual, búsquelo como lospasosdejulión.com, vamos a estar alimentando esta página con detrás de cámaras, con musicales, de estos 13 temas nuevos en el repertorio de Julión Álvarez Norteño Banda. Por así que es nuestra nueva modalidad, y a ese le encargamos mucho. Eso, súper padrísimo. Y hablando de Corazón Mágico y tantas canciones tan preciosas, ¿qué recuerdos te traen estas canciones y Por esa calle vive? ¿Qué recuerdo te trae también esa canción de Corazón Usado y Rosita de Olivo? Puros sueños, oiga, era cuando andábamos, cuando yo me dedicaba a estudiar, y la intención de mis papás era que sacáramos una carrera. Jamás tenía ni por un poquito de idea de que yo me dedicara a la música. Me gustaba cantar concursos de primaria, secundaria, prepa, incluso hasta universidad, e invitaciones a donde se nos hacían llegar, y a donde hubiera, nosotros íbamos y nos parábamos a cantar. Entonces, eran pistas de Los Tigres del Norte, Corazón Mágico, Corazón Usado, No Puedo Enamorarme Más, La Puerta Negra, Rosita de Olivo, sí. Varias canciones de esas, las que no tenemos pista, como Y Por Eso Que Hay Vida, a capela. Eso, muy bien, pues fueron los inicios de Julión Álvarez. ¿Te imaginaste en algún momento de tu vida todo lo que iba a suceder
después de que estuviste en alguna banda sinaloense, después de que estuviste en la MS, que te lanzas, porque fue una apuesta totalmente lanzarte como solista. ¿Te imaginaste de veras todo lo que ibas a causar en el regional mexicano? Sinceramente lo digo tal cual, oiga, los sueños y las ilusiones y todo eso se han superado. El vivir realmente lo que la música nos da es demasiado, oiga, y tal cual se lo digo, los sueños fueron superados, oiga. Superaron la realidad a esos sueños, a esas ilusiones. ¡Qué bonito! Muchas felicidades, bello. Híjole, también en todos estos 14 años de trayectoria artística del Rey de la Taquilla, yo sé que han llegado muchos momentos inolvidables en tu vida, pero para ti, ¿cuál es el momento que tú dices, este siempre lo voy a atesorar en mi corazón? ¿Es un detalle, fue un momento bello en tu carrera en estos 14 años? ¿Hasta ahorita cuál es? Ay, caray, hay varias, oiga. Hay muchísimos momentos en 14 años, imagínense qué no hemos vivido, qué no hemos pasado. Y los que faltan. Que Dios permite, ojalá todo pronto vuelva a la normalidad y podamos regresar a un escenario como fue la primera vez que nos presentamos Julián Álvarez Norteño Banda. Fue de emoción, fue de mucha emoción y muchas ilusiones y muchos compromisos, porque fue en Mazatlán, Sinaloa, donde nosotros teníamos muchos amigos que nos habían visto de las cantinas y que ya nos estábamos presentando en el escenario. Entonces había que brindarles algo bien, era un compromiso, y pues bendito Dios, fue el primero de muchos que podemos decir o podemos cantar como grandes éxitos. Te prenderé la luz. Sí, préndale la luz. Ándale ya. Muy bien, y la canción. La canción favorita de Julián, híjole, hay muchas. A mí me gusta esa de. A mí me gusta una negra que las afloja. Esa está muy bonita, la María, pero tú has de tener, entre otras tantas canciones, ¿verdad? Muy bellas y muy preciosas de Julián. Y tú también, que fue muy exitosa. Pero para ti, ¿cuál es la chida? La que dices tú. Yo sé que todas te emocionan al cantarlas, pero la que dices tú, esta me llega y esta me apasiona. ¿Cuál es? A mí me encanta, bueno, las canciones del repertorio que me gustan muchísimo son El Amor de Su Vida, sí, y la canción de Y Tú, que se grabó del primer disco con banda, y que bendito Dios, hasta la última presentación que tuvimos, cantamos Y Tú, y es tema que bendito Dios ha sido apoyado. Y sí, me encanta cantarlas. Ah, muy bien. ¿Y ahorita cuál nos vas a cantar, Julio? A ver, a capela. Que se llame la vuelta de curva y de bajada. ¿Qué cancioncita tienes? A ver, que nos cantes un pedacito, no pedimos mucho. Nosotros encargamos, le cantamos un pedacito de lo que es lo más nuevo de Julián Álvarez Norteño Banda, que es ya te la sabes, que repito, le encargamos muchísimo a nuestro público, y esté muy pendiente de lospasosdejulión.com, los pasos de Julián en Instagram, en Facebook, TikTok, y Twitter, que son las redes en las que estamos nosotros en contacto a través de los pasos de Julián con todo nuestro público. Y por cierto, hablando del TikTok, ya te vimos bailar, como que de repente se te dificulta un poquito el TikTok, no, la bailada. Es una aplicación que disfruto, que me gusta, porque es muy dinámica, muy rápida, divertida. Y ya cuando llegaron las invitaciones a bailar y a súmate, pues no nos rajamos. Vamos a entrarle. No, muy bien, muy bien. Entonces, ¿cuál va a ser la canción? Ya te la sabes, Julián. Ya te sabes. Que si hoy no llego a la casa a dormir, que si me voy a empedar hasta morir, ya te la sabes. Quiero amanecer oyendo los corridos que cantaba el Chaca y el viejo Chalino, ya te la sabes. Soy bien alegre y eso nadie me lo quita, corazón, ya te la sabes. Soy bien vago y me gusta estar pisteando en el monte o en la calle. Ahí está, más o menos, ya te ¡eso! muy bien, Julián. ¿Cómo es que te pueden encontrar en las diferentes redes sociales? Así es. @ los pasos de Julián, y les encargamos mucho, vayan, nos visiten en lospasosdejulián.com, donde nosotros vamos a estar presentando detrás de cámaras lo que realizamos en diferentes diferentes actividades que hicimos durante pandemia, ahora que hicimos el en vivo y el festejo de los 14 años de Julián Álvarez Norteño Banda. Todo eso lo hemos estado
¿cómo se capturando? Se ha ido grabando y estamos alimentando esa página, que es, repito, es la nueva modalidad de Julián Álvarez Norteño Banda para poder estar en contacto con nuestro público. Así es. Pues este en vivo acaba de pasar, ¿verdad? Tu concierto. Así es. Y pues bueno, ¿tienes próximamente planeado hacer algo más, algún concierto, alguna colaboración? Ya ves que se está dando en estos tiempos también con algún artista. Una colaboración que tenemos nosotros ya incluso grabado el musical y esperando a que ellos decidan, porque nosotros fuimos invitados, es el 40 aniversario de Los Invasores, nos invitaron a cantar un tema, ya está listo, es cuestión de que Los Invasores digan, va para nuestro público y adelante. Es el único, es la única colaboración que tenemos y por lo pronto pues no hay otro plan de algún streaming o algo, por lo pronto no hay nada planeado, no está nada en agenda, y eso sí, con mucha fe en que nos digan el mes que entra, en dos, en tres, no sé cuándo, que nos digan que los eventos vuelven a la normalidad y poder presentarnos en un escenario con público. Claro, como debe de ser, que yo sé que extrañamos tanto ustedes como artistas, nosotros como sus fans, extrañamos de veras ya irlos a ver, escuchar la música de Julián Álvarez y su norteño banda. Yo creo que fuiste de los precursores, de los iniciadores en este género, ¿verdad? Hace 14 años que arrancamos, digo, no nos puedo decir que nosotros como los que ay, descubrimos el hilo negro, no, pero sí de los primeros que le empezamos a apostar, creo yo, así tal cual a una producción con el acordeón, la tuba, el bajo sexto, otros con armonías, batería y acordeón, con acordeón, bajo sexto y tuba, yo creo que sí fuimos de los que decidimos aventarnos el volado con ese género, o ese estilo más bien. Oh, muy bien, pues bueno, el saludo también en este momento, pues a toda la raza que ya nos está mirando, en las diferentes poderosas, que nos están checando también a través de Facebook, mándales un saludo, mi Julián, ya sabes que eres consentido. Gracias, oiga, un saludo con mucho cariño a toda esa gente que nos está checando por este medio, les mandamos un abrazote. Un beso a todas ellas y mil bendiciones de parte de Julián Álvarez Norteño Banda. ¡Ay, hermoso! ¡Qué bonito! Esperemos y próximamente, pues, tener otra charla poderosa, el poder disfrutar, pero sobre todo, ya, vernos totalmente en vivo, en un escenario, el que también ustedes puedan disfrutar, porque yo creo que tú extrañas el estar en el escenario. Yo creo que no soy lo único, oiga, yo creo que todos los artistas vivimos de la música, de un escenario, del público, y claro que extrañamos ya poder hacer lo que nos gusta y como nos gusta, porque digo, una cosa es así por estos medios y otra cosa es sentir, escuchar a nuestro público. Claro, ¿nos puedes cantar un pedacito de la canción Te hubieras sido antes? A ver, no sé si me está escuchando, estamos totalmente en vivo. Sí. Que si nos puedes cantar un pedacito de la canción Te hubiera sido antes, es una canción también, híjole, muy querida y muy solicitada en Las Poderosas. Ya va a hacer cantar a Vida otra vez. No más poquito. Bueno, ahí le va. Échele. No existe amor perfecto. Empiezo a pensar que esto del amor es una fantasía. Aún no me la creo, que tú ya no te acuerdes de todas las veces que te hice mía. Y todavía me exiges que olvide tu sonrisa y borre de mi mente todas tus caricias. Me subes hasta el cielo y luego caigo al suelo. Cuando más te quería, yo hubiera sido antes. ¿Por qué no te marchaste cuando uno eras tan indispensable? Me pides que te olvide cuando hiciste todo para enamorarme. ¿A qué estabas jugando? Dime, ¿por qué diablos me obligaste a amarte y luego te alejaste? Ahí quedó. Mándale. ¡Eso! Oye, que están llegando los mensajes, aquí me distraen un poco. Ah, ok. Por cierto, a nombre de todas las poderosas, te deseamos un feliz cumpleaños. Bien, de esta manera nos estamos despidiendo de esta charla poderosa. Gracias, hermano.
hermoso, por brindarnos un poquito de tu valioso tiempo, de veras. Gracias también a nombre de todas las poderosas a nivel nacional, a nombre mío, la poderosa 98.1 FM, y aquí estamos. Gracias, bello, nos despedimos, y como siempre, muy agradecido. Muchas gracias por el espacio y saludos a toda esa gente, les encargamos, ya te la sabes. Eso, ya te la sabes, gracias, hasta la vista. Ándele, saludos, venga, bye. Fue así, un poquito extraña la manera en que llegó, y qué voy a hacer si se robó mi corazón.